Egun hon guztioi. Peiok esaten zuelen, eta ni ideia horretan, ba bueno, sakondu behar dut, ez? Euskal Herria bilduren apustua argia izan zen hasieratik baita ere Bilbon, udaletxera zartu ginenetik. EAJaren politika zaharkitu, ilun eta azpikariarekin amaitzea izan da gure helburua. Hogeita mabost urte luzez, gehien dutenen mesedetan gobernatu baitu multinazionalen alderdiko lagun eta enpresen zerbitzura jardun du. Hain zuzen, politikagintza utzita gero, postu bat ematen dieten enpresa horien mesedetan gobernatu baidu ea jotak hogeita babost urtez. Alderdi popularrak, Espainiako edozein iritan, gobernatu dezakeen besala. En estos cuatro años, Hemos visto claramente para quién gobierna el PNV en Bilbao. Para empresas como Iberdrola, a quien el PNV perdonó, regaló 25 millones de euros. 25 millones de euros para la construcción de la torre que hemos pagado a lo largo de esta legislatura con el dinero del conjunto de los bilbainos y bilbainas, con el dinero de todos y todas. Hemos visto sistemáticamente Cómo se ha estrangulado la normativa urbanística. Tenemos un plan general obsoleto, en vigor desde el año 1995, que se niegan a renovar. Sin embargo, se han impulsado centenares, centenares de modificaciones puntuales para beneficiar a constructoras y grandes empresas, tal y como hemos visto en el caso de las oficinas fraudulentas de Artasamina o en la serie de Iberroa en Gardoqui, en la calle Gardoqui, donde los beneficiados han sido sus amigos constructores, los que previamente se habían beneficiado de otras recalificaciones en municipios como Vaquio. O una de las últimas modificaciones de Plan General, la enésima, para favorecer el asalto de las grandes cadenas comerciales al centro de Bilbao, en detrimento, sin duda alguna, del pequeño y mediano comercio, al que no dejan de acosar para que abran en festivos, tal y como hemos podido ver esta última Semana Santa también. Y mientras han gobernado para todas estas élites a lo largo de 35 años, se ha dejado en la estacada a la mayoría del conjunto de bilbainos y bilbainas. Hoy tenemos un 17% más de desempleo que en mayo de 2011. Y siete de cada diez personas paradas en Bilbao no cobran prestación por desempleo. La tasa de paro en Bilbao está a día de hoy en un 21%, una de las más altas de Euskal Herria y muy alejada del 10,4% de la Unión Europea, con la que tanto les gusta compararse cuando les conviene. Y frente a esto, ¿qué han hecho frente a esta situación? Pues nada o casi nada. Además de perder el 44% de las ayudas forales para la creación de empleo en el verano de 2013, nada o casi nada. En cuestiones sociales hemos visto cómo año tras año ha habido mucha gente que se ha quedado sin cobrar la ayuda de emergencia social porque eran insuficientes las partidas del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento se negaba a complementarlas. ¿Y cómo es posible que en 35 años en una ciudad donde se han gastado tantísimos millones en cuestiones tan sangrantes como la Torre Iberdrola o la celebración de Mundiales de Baloncesto, no hayan sido capaces o no hayan querido invertir ni un solo euro en treinta y cinco años en instalar calefacción en las 2.100 cien viviendas de su propiedad, es decir. En el 60% de las viviendas municipales nos alojan las personas con mayores necesidades sociales. ¿Cómo es posible? Nosotras creemos que el PNV ha demostrado a lo largo de estos cuatro años, a lo largo de esta legislatura en Bilbao, que ni es tan buen gestor como nos quiere hacer creer y que gobierna para los que más tienen, como el Partido Popular lo hace en cualquier ciudad española. Estos cuatro años hemos trabajado desde Euskal Herria Bildu en el ayuntamiento y en la calle también. Y creemos que, desde luego, se ha notado la presencia de Euskal Herria Bildu. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la llegada de Euskal Herria Bildu al ayuntamiento de Bilbao y al resto de municipios también ha sido un punto de inflexión. Nuestras propuestas y también nuestra manera de entender la política ha conseguido acabar. Con el mito de la buena gestión y de la deuda cero del Ayuntamiento de Bilbao, destapando la nefasta situación de Bilbao Ría 2000. Hemos paralizado el intento de venta de la plaza circular al BBVA para la inclusión del enésimo centro comercial en la ciudad. Y también conseguimos parar la imposición que pretendían por parte del Ayuntamiento de una nueva central térmica en Sarrico. Hemos acabado con los últimos vestigios del franquismo en Bilbao y un montón de cuestiones en los barrios que hemos trabajado con las personas que viven y trabajan en ellos. Pero todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Creemos que es indispensable abrir las puertas y ventanas de lo que hoy consideramos es un búnker, búnker a la participación o a cualquier postulado que no vaya de la mano del PNV. Hemos visto cómo se han echado de los plenos municipales a las distintas asambleas de parados o incluso a las trabajadoras del comercio, simplemente porque querían hablar en él. O cómo se han vetado todos los debates, todos los debates que por parte de distintos colectivos sociales, políticos, sindicales, se han intentado llevar al pleno municipal. A partir de ahora. Como hasta ahora también a lo largo de estos cuatro años, nuestros ejes prioritarios serán las personas y sus derechos, garantizar todos los derechos para todas las personas, la democratización del ayuntamiento y los barrios. Además de garantizar que ninguna persona se queda sin la ayuda social que le corresponde, nos comprometemos a elaborar un plan de empleo efectivo y riguroso que responda a las necesidades de empleo de los colectivos más golpeados por el paro y a la realidad de los distintos barrios de Bilbo. Porque no es lo mismo, sociológicamente, no es lo mismo el paro que sufre Ocharcuaga, Recalde, San Francisco o el que sufren, por ejemplo, Abando, Indauchu, Castaños o Deusto. Por lo tanto, las medidas que se tienen que implementar en ellos no pueden ser las mismas. Creemos necesario diversificar la política económica que se impulsa del Ayuntamiento de Bilbao. El 75% del presupuesto de Bilbao e Quincha se destina a día de hoy a la internacionalización de Bilbao y por ello debe de reformularse según nuestro punto de vista para centrarse en la creación de empleo y así equilibrar, equilibrar los esfuerzos que a día de hoy vemos centrados casi en exclusiva a esta internacionalización. Queremos una ciudad que colabore y no compita con el resto de capitales de Escalería. Bilbao debe de entender que capitales como, por ejemplo, Donostia y su potencial son positivos para todos. Y tenemos que articular sinergias, colaboraciones, alianzas entre ellas. Colaborar y no competir. Vamos a abrir ventanas, levantar alfombras y poner el ayuntamiento al servicio de la ciudadanía. Para ello es indispensable abrir los órganos municipales a las mujeres y hombres de Bilbao y, por lo tanto, modificaremos el reglamento actual para así garantizar el derecho a la información y participación. Si gobernamos, nos someteremos anualmente a una auditoría ciudadana, es decir, organizaremos sesiones abiertas en las que se responderán a las cuestiones que la ciudadanía plantee directamente. De igual manera, pondremos en marcha una norma que fomente las consultas populares, tanto a nivel de ciudad como de barrio, y cómo no, acabaremos con los privilegios de los que hoy gozan los concejales del bloque, del PNV, del PSOE y del PP privilegios como abonos gratis, a la ópera o a los toros, sin olvidar que el seguro médico privado del que gozaban estos mismos concejales y sus familias fue eliminado a iniciativa de Euskal Herria Bildu. Ha llegado la hora de dar a los barrios el sitio que se merecen y no queremos que haya barrios ni de segunda ni de tercera categoría. En definitiva, creemos que ha llegado la hora de poner fin en esta ciudad escaparate a la cada vez mayor brecha, no solo urbanística, sino también social que vemos cada día. Resulta llamativo que ahora que se acerca a la campaña electoral veamos cómo. El candidato del PNV, que ya se cree alcalde, se pasea por los barrios cuaderno en mano. Los que llevan 35 años gobernando esta ciudad ahora se acuerdan de los barrios. Pero ¿y qué han hecho durante todos estos 35 años? Bien poco. Los barrios, esos a los que el PNV ha recortado la inversión en un 57% desde el año 2007. Pero para ello, nosotras tenemos más de 500 propuestas. Elaboradas entre más de mil personas que han querido, junto con Euskal Herria Bildu, trabajar no solo el programa electoral, sino la hoja de ruta para los próximos cuatro años. Por dar unas cuantas pinceladas, pondremos en marcha el plan Aloca, con diferentes medidas que buscan garantizar el derecho a la vivienda: la casa de las mujeres, el servicio Ongietorri o el plan de emancipación juvenil Burubide. Planteamos construir la ciudad desde los barrios, con una batería de propuestas novedosas que daremos a conocer en las próximas semanas y una serie de medidas concretas en defensa del pequeño y mediano comercio frente a la invasión de las grandes cadenas y franquicias. Hace cuatro años, decía Pello, iniciamos un camino conjunto e ilusionante. Ahora afrontamos un cambio de ciclo que, además, en el Ayuntamiento de Bilbao será clave. pero también en el conjunto del país. Reivindicamos el derecho a decidir no solo las grandes decisiones, las grandes cuestiones, sino también las cuestiones de la vida cotidiana. Derecho a decidirlo todo, ¿por qué no? Para cambiarlo todo también. Eta ze aldatzeko lanean segituko dugu. Bilboko udaleko leioak irekitzera goaz, alfombrak altzatzera, eta gu guztiona beharko luken udala bilbotarron servitzura jartzera goaz. Bilboko emakume eta gizonon behar izan eta aspirazioei erantzungo dien instituzioa bilakatuko dugu udala. Eta bide horretan gauza bat argi dugu. Alternativa gu gara. Baina horretarako PNV, PP eta PSOE blokearen politika zaharkitu eta interesatuek sorturiko iria iraultzeko alternativa soilik herritarron konbentzimendutik Indarretik eta borrokatik etorriko da. Bidea hori da eta bide horretan elkarlanean urratzak egiten eh, jarraituko dugu. Aldaketa gu guztion esku baitago. Eskerrik asko.